Durante el día de ayer tuvo lugar la séptima edición de las ya tradicionales jornadas de orientación, impartidas por la Universidad de Cádiz en colaboración con la Delegación de Educación y que ha acogido a más de mil estudiantes de la comarca que se encuentran finalizando sus estudios de bachillerato y de ciclo formativo de grado superior. El objetivo de la jornada es, según ha explicado la vicerrectora del alumnado de la UCA, Concepción Valero, acercar información a los estudiantes sobre aspectos tan importantes como pruebas de acceso, el proceso de prescripción, becas y ayudas, la oferta de los grados de las distintas titulaciones que se imparten en la Universidad de Cádiz, además de una detallada descripción de los servicios de la UCA. Mi enorme agradecimiento en nombre de la Universidad de Cádiz, nuevamente al Ayuntamiento de San Sanlúcar por dejarnos y cedernos este edificio tan fantástico que va a acoger a los nueve centros, no solamente de esta ciudad, sino de sus alrededores, cerca de mil alumnos que hoy han pasado esta mañana por aquí para informarle por lo que creo que es un objetivo común entre Ayuntamiento, la ciudad y la universidad, ¿no? Eh, el ayudarle pues con lo mejor que podemos darle para tomar una buena decisión de cara al mundo. Universitario, la información. La delegada de Educación Elena Sumariba, que ha estado presente durante esta sesión informativa, ha reseñado la importancia de que los alumnos cuenten con toda la información necesaria para tomar una decisión tan relevante para su futuro. Ellos hoy están tomando una decisión muy importante, conjuntamente con sus padres, y es cómo van a construir su futuro realmente, qué es lo que quieren hacer en la vida. Es tan difícil, es tan difícil. Cuando nosotros tomamos la decisión de qué estudiar ¿no? y de qué queríamos hacer en, en la vida y cómo íbamos a desarrollar nuevo, nuevo nuestro trabajo, se nos abrieron unas puertas, otras no y tuvimos que ver, en eh, una edad muy temprana, qué capacidades, qué habilidades teníamos cada uno, porque claro, lógicamente yo que no sé de ciencia, pues la ciencia no estaba dentro de mi... de mis posibilidades ni de mi ni de mi pensamiento. ¿no? Y es verdad que... ...que es muy difícil la decisión que toman... ...y por supuesto hay que agradecerle a la UCA... ...que año tras año vengan a Salucar de Barrameda siempre... ...a ayudarles a los alumnos nuestros... ...a toda la comarca por supuesto... ...a tomar esta decisión tan importante". Este año como novedad... ...la jornada que se ha impartido... ...en el Centro de Exposiciones y Congresos... ...Primera Vuelta al Mundo... ...ha introducido una sesión específicamente... ...dirigida a padres y madres... ...con el objetivo fundamental... ...de resolver las principales dudas de este colectivo... ...que también forma parte de la comunidad educativa.